Continuamos con más informaciones en el estudio y es que las aplicaciones celulares se han convertido en un fabuloso complemento de nuestros teléfonos celulares, muchos de los cuales nos ayudan a divertirnos, educarnos e informarnos. Y por supuesto que los salvadoreños no nos hemos quedado atrás y hemos dado paso a algunas que tal vez sean desconocidas por falta de promoción, pero que nos podrían ser muy útiles. Veamos. El agua y el fuerte viento son dos elementos que preocupan del clima, sobre todo si tiene planeado salir y realizar alguna actividad. Por eso David Eliseo Martínez, un especialista en informática del Ministerio de Medio Ambiente, creó una aplicación llamada Weather Hazard, con la cual recibirá alertas y podrá monitorear el clima en tiempo real. Puede ver la imagen de radar que provee el Ministerio de Ambiente, puede ver la nubosidad en tiempo real, en el caso cuando hay huracán en el Atlántico. La prueba de manejo teórica es otro de los grandes dolores de cabeza para quien quiere sacar su licencia. Y fue exactamente este momento que llevó a Arlen Barahona a crear la app Examen de Manejo SB, el cual simula la prueba hecha por el Viceministerio de Transporte, permitiéndole ver cuáles son las pruebas correctas y mejorar día con día. Lo que me gustó es que cuando uno hacía el examen, al final te daba el resultado, tu nota. Entonces con eso se sentía como que, voy bien, voy mal. Y esa es la idea, ¿verdad?, de hacer la aplicación. Incluso en un momento un amigo me dijo, hey, yo no sabía que tu aplicación estaba en el top 10 de las aplicaciones de educación. Una tercera es la app Museo Militar El Salvador, la cual consiste casi en una visita virtual de dicho lugar, ubicado en el ex cuartel El Zapote, en San Jacinto. Aquí encontrará un recurso educativo donde hay fotos, reseñas históricas de nuestro país y desde esta puede incluso solicitar una visita guiada completamente gratis. Subimos pues diversas fotografías de los eventos que desarrollamos, de las visitas que vienen, las visitas especiales que hemos tenido, así también las diversas salas con las cuales cuenta pues el Centro de Historia Militar. Todas las aplicaciones son completamente gratis, las cuales surgieron con un solo objetivo, y es el de brindar información de forma inmediata e interactiva desde su teléfono celular, demostrando que los salvadoreños somos inteligentes y creativos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.